Yo quiero que me digan, por favor, levanten la mano, quienes estaban bailando a cerejé en el carro o aquí en el estudio. En aquí estábamos bailando o en su casa o de repente en el autobús también. Una vez está sentado en el autobús y ponen aquellas canciones y uno empieza así como que a brincar. Sí. A mí me pasa. A mover los brazos, a mover las piernas. Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, y levanten la mano ahora todos los que bailaron a cerejé hace unos añitos. No, no voy a decir cuántos, fueron unos añitos. Ok, viste, mira, José también levantó la mano. Bailó bastante. Ay, yo también, mi amor. Eso era el himno. Estuvo unos cuantos mesecitos siendo himno en varias discotecas allá en Caracas. Y bueno, eso era que las sillas quedaban peladas cuando ponían a cerejé, todo el mundo se paraba. Xiomara, veníamos de hablar pues de las características de estos adolescentes que tienen esos trastornos de personalidad tan, tan fuertes, ¿no? Trastornos de comportamiento. Y por acá nos dan pues algunos tips que podemos usar, como decir, o sea, como las soluciones. Lo primero, por supuesto, que tiene que hacer es llevar a su hijo, por supuesto, a un especialista, a un psicólogo, a un terapeuta. Hablar con los profesores, a ver qué le aconsejan. Por lo general en los liceos tienen estos orientadores que son psicólogos, entonces por ahí se empieza. ¿Cómo le dicen? Porque nosotros teníamos orientador. Un guía, nos decían guía con la época de nosotros, no bueno, sé ahorita. En el liceo, por ejemplo, o sea, te hablo en el caso de mi niña, tienen al profesor guía, pero es como decir el profesor que lleva ese salón, o sea, que conoce a profundidad a todos los muchachos, los asuntos de las notas, las evaluaciones, y él lleva los casos específicos ante el consejo de maestros, pues. Bien. Entonces, eso ahorita se bueno, no sé si en mi época también era así, el profesor guía, pero en el liceo hay un orientador que ya cuando ya trata estos casos que si de acoso o depresión, no sé qué, él está cualquier siempre pendiente que, sí, que lleve o que lo lleven los padres o que lo lleven los mismos profesores. Entonces, claro, uno lleva este caso al orientador del colegio y entonces él dirá pues más o menos cuáles son las vías para que el niño sea atendido por un especialista, o si lo que le hace falta es un buen jalón de oreja y que le quiten el PlayStation por un mes para que se comporte y se acomode. Mira, Xiomara, tenemos muchas veces no se le debe de pegar, sino lo que le guste. No, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Se le debe de castigar con lo que le gusta, y eso es una forma de claro, que ellos puedan aprender la lección. Claro, claro. Mi mamá siempre decía, una buena nalgada no está de más, pero no, te lo juro que yo las mías, las que llevé, las cuento con una sola mano. Las cuento con una sola mano. Así, sí, no, mira, José sacó hasta los dedos de los pies. ¿Qué es eso, José? Mira, vamos con entonces esta solución. Bueno, que José es el que debería estar aquí y decirnos todas esas cosas. Que, sí, no, ya veo. Dice, o sea, que sí, era tremendo. Ya fue a hablar con tu mamá. Yo no sé qué le pasa a los operadores, que tú los ves ahí, saben esto, saben aquello, pero que no les diga que hablen, porque les da un, un ataque. Ah, tú sí hablas. Él habla, pero no le gusta que le tome fotos. ¿Cómo me? Mira, le saqué dos fotos. Bueno, pues estuve como media hora y sentada. Ah, está bueno saber eso, para tomarle bastante fotos. Si quieren conocer a José, ustedes tienen que meterse en Twitter y buscan @asisomos311. Y ahí van a ver las fotos de José. Vamos con la coordinación entre profesionales. Ah, fíjate. Pero que tú no sabías que José es sargento. Fue sargento, algo así, José, ¿no? Sí, estamos con un señor. Está en la milicia. Ay, Dios, hay que comportarse. Ya nos va a poner derechita. Y nosotras que somos tan bochincheras. Ay, no, bueno, José, no sé cómo va a hacer, te haces el loco. Bueno, mira, vamos a seguir con el tema, sí. Lo ideal es buscar ayuda con diferentes profesionales, lo que estábamos hablando, fíjate, entre maestros, pediatras, psicólogos y los mismos padres, pues, quienes tienen que estar en comunicación constante para ayudar al adolescente. Sí, fíjate también otro de las ayudas que nos dan por acá, intervención precoz. Los profesionales consultados en el informe coinciden que hay que atacar el problema al momento, lo que estábamos diciendo, que debe ser de inmediato. Es decir, actuar al mismo tiempo que sucede el trastorno al hacerlo. Se garantiza la efectividad al atajar el problema. Es así, claro, hay cosas que uno puede dejar para mañana, pero otras que no, evidentemente. No, esto evidentemente no se puede, esto tiene que ser ya. Sí, vamos para finalizar el tema, Xiomara, hay que informarse acerca del problema que presenta nuestro hijo. Podemos actuar y saber las medidas que debemos tomar, por lo que es recomendable entonces reunirse con los psicólogos y evaluar todas las aristas del problema para saber cómo atacarlo y solucionarlo. Sí, eso es lo que hemos dicho, pues, que es un problema de atacarse rápido con un psicólogo o con el especialista del caso. Claro, entonces ahorita nosotros nos vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos con ustedes. No se nos vayan. Ya regresamos.
Publicidad. Dele un martillazo a la inflación. Ferretería Las Acacias les ofrece lo mejor y más económico en material para la construcción. Lo que no consigue en otros sitios, aquí lo encuentra. Cemento blanco, petogris, yeso, cal, tubos de aluminio y electricidad, pintura de caucho, herramientas, cadenas y más. Johnny y Jessica Ávila solucionan de lunes a sábado entre 8 de la mañana y 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, domingos, mediodía. Ferretería Las Acacias, calle Las Acacias, San Lorenzo, municipio Maneiro. Teléfono 0295-417-7167. Ferretería Las Acacias, su ferretería de confianza. Hábitat insular de la isla de Margarita, el número uno en anime para la construcción. Hábitat insular distribuye anime para techos, paredes, cavas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi, Galpón Bazar de Lunes, municipio García. Inversiones y Construcciones AB 2014, la casa del constructor en Margarita, con los mejores precios de la isla en cemento, bloques, cabillas, piedra picada, arena, malla, pego, cerámicas y todo en herrería y plomería. También realizamos proyectos habitacionales y remodelaciones en general. Inversiones y Construcciones AB 2014, calle Fuente, entre Cotoperís y Los Bagres, a 200 metros de la planta de tratamiento, con horario corrido de 8 a 5 de la tarde y los domingos hasta la 1 de la tarde. Inversiones y Construcciones AB 2014, la casa del constructor en Margarita. Teléfono 0424-804-4571. Inversiones y Construcciones AB 2014, la casa del constructor en Margarita. Dipam Shalom, la distribuidora de insumos para restaurantes, hoteles y reposterías de Margarita, con el mayor surtido de condimentos, especias, base para helados, ácidos cítricos, manteca, mermelada, levadura y chocolate para cubierta. Dipam Shalom, la distribuidora de insumos para restaurantes, hoteles y reposterías de Margarita, calle Marcano, entre San Rafael y Díaz, 264-7790. Dipam Shalom. Que viene el rey, abran paso. ¿Y quién es ese? Ese es el rey Marte, y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para todas tus combinaciones. Rey Marte también tiene desde vasos hasta servilletas. Visítalo en la calle Libertad, entre Marcano e Igualdad, por la mar, al lado de Rey Mar. Contáctalo al 0295-263-5446. Ve y conoce al rey Marte. A toda velocidad, con Andrea Jureza. A toda velocidad, con Andrea Jureza. Perseguir nuestros sueños. Soy Andrea Jureza, piloto de karting, representante del estado Nueva Esparta. He tenido la oportunidad de practicar otras disciplinas deportivas, pero fue el deporte automotor el que despertó en mí la pasión y la posibilidad de tomarlo como profesión y estilo de vida. Con constancia, trabajo, disciplina, sacrificio y el invaluable apoyo de mis padres, familiares y amigos, me esfuerzo día a día en ser mejor piloto y dar el 100% en cada práctica y en cada competencia, con la certeza de que estoy construyendo las bases de mi futuro. Todos tenemos destrezas y talentos que desarrollar. Estos nos llevan a tener sueños y metas que alcanzar. Es importante comprometernos con ellas, ya que todos tenemos la capacidad para hacerlas realidad. A toda velocidad, con Andrea Jureza. ¿Tienes un Renault? Autoservicios Hart Compañía Anónima tiene para ti la responsabilidad de dejarlo nuevecito, porque somos los especialistas en Renault de toda Margarita. Servicios computarizados, mecánica ligera, cajas, motores y todo relacionado en la reparación de Renault y mucho más. En Autoservicios Hart Compañía Anónima, atendido por sus propios dueños, John Moreno. Estamos en Por la Madre, calle Martínez, entre Zamora y Maneiro. Llámanos 0295-264-8995 y 0424-865-9484. Autoservicios Hart Compañía Anónima, tu mejor opción para tu vehículo. Tenía el carro parado desde hace muchos días, y por más que buscaba no encontraba los repuestos, hasta que me contaron de un lugar que es genial y allá llegué. Bip, bip. Todo en Repuestos El Coco. Bip, 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 bip.
reparan el electro en solo 20 minutos. Tienen todo el repuesto que tu carro necesita, aceite, lubricante, si tu carro va a rodar, todo encontré allí. En Todo Repuestos El Coco. Todo en Repuestos El Coco. Calle Jesús María Patiño con Amador Hernández por la mano. Bordados multicolor, un mundo de diseños y colores para ti. Especialistas en fabricación de ropa deportiva, uniformes y gorras. Bordados multicolor, excelente trabajo en rotulado, timbrado y bordados. Bordados multicolor, calle Díaz con Velázquez, edificio Mar 125, local número 4. Nuestro teléfono 0295-263-9833 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico bordadosmulticolor@hotmail.com. Bordados Multicolor. Síntesis informativa 105.5. Síntesis informativa 105.5. Con la más veraz información desde la web. Síntesis informativa 105.5. Producido por las periodistas Miriam Mosset y Moraima Rodríguez Alcántara. Síntesis informativa 105.5. De lunes a viernes en sus tres emisiones. 6:45 y 11:45 de la mañana y 7 de la noche. Síntesis informativa 105.5. La mejor forma de estar bien informado y por Neo Espartana. En sintonía contigo. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. En sintonía contigo. Seré tu héroe de amor.
bandido, bandido seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Bueno, nuevamente con su programa Así Somos, por Radio Espartana 105.5. Nori, vamos a seguir con, ya finalizamos la de la adolescencia. Sí, ya cerramos el tema antes de irnos al corte publicitario. Y ahorita, bueno, Xiomara, ¿quién estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Chayanne. No, a Chayanne no, a Miguel Bosé, a Miguel Bosé. Estoy rapada, por eso yo te dejo ese tema a ti. Miguel Bosé, la canción Amante Bandido. Amante Bandido, es muy linda, me encanta esa canción. Me encanta. Ok, vamos a hablar ahora en este momento de 7 preguntas que deben hacerle antes de darle el sí. Ya saben, chicas, pongan atención. Si ustedes se encuentran dentro de ese grupo bellísimo de mujeres espectaculares que todavía están solteras y no le han dicho que sí al galán, entonces pongan atención que esto es con ustedes. Bueno, antes de aceptar casarte y pensar compartir tus días hasta que la muerte nos separe, como dice como dice el cura, debes estar muy segura y segura de que tienes futuro juntos. Eso sí, sobre todo porque la pareja... Bueno, yo, por ejemplo, tengo, ¿cuánto? 33 años de casada. Bastante. Voy para 34 y eso es... Una vida. Todo una es vida. Es una vida, Xiomara. Sí. No siempre, cuando yo, por ejemplo, cuando uno se casa, uno piensa en eso. Me imagino que la mayoría de nosotras, las mujeres, somos así. Yo no sé si la mayoría, yo diría que todas. Uno, y incluso los hombres también, Dios. Sí, yo no puedo pensar que alguien se case, ¿verdad? Con la expectativa de diciendo, bueno, me voy a casar por 6 meses. Ajá. Me voy a casar por 1 año. No. Y a los 2 años, a los 5 años me divorcio. No, el matrimonio yo no creo que tenga en sí una fecha de caducidad. Eso depende, bueno, del devenir de los años y de la convivencia, cómo se dé, pues. Sí, verdad que el matrimonio es más que todo respeto. Si no hay respeto, tú no tienes, sobre todo el respeto es la base de todas las relaciones humanas. Pero yo creo que el matrimonio, oye, es difícil, Xiomara. Bueno, tú tienes bastantes años, es un compendio. Yo creo que son demasiadas aristas, sí, las que podemos de cada cosa ahí. Algo de cada cosa, algo que uno es muchísimo. Pero hoy no nos ocupa el tema del matrimonio, porque, ay, Dios, no, vamos a hablar es de ¿qué tienes que decirle sí a tu chico? Pensando. ¿Qué le tienes que preguntar antes de decir que fíjate, sí? El amor no es ciego. La que se hace la ciega eres tú. O sea, que el amor no es ciego. No lo uses de excusa. Así es. Así que antes de cometer un error, arrepentirte a última hora o tener dudas sobre tu matrimonio, te recomendamos hacerle a tu pareja estas preguntas antes de darle sí, para saber qué probabilidades hay que resulte bien o mal. No sabemos. Es una lotería, chica. Al final es una lotería. Sí, eso es verdad. Uno juega y lo apuesta todo deseando lo mejor y bueno, y vamos para adelante, pues. Mira, lo sabemos. El amor no es cuestión de números ni estadísticas, pero ¿por qué no probar? De cualquier forma, los ayudará a conocerse mejor. Por supuesto, son unas preguntitas clave y básicas. Yo me imagino que un noviazgo, ¿cuánto será un noviazgo más o menos ideal, Xiomara? ¿Un año, tres años? Yo pienso que un... 2 años. Un año. Yo, bueno, ¿cuánto? Espero que digas meses. Espero... 7 años, ¿año? Dice José, no, son una vida, se convierten en hermanos. No. De noviazgo, yo siempre estaba de acuerdo que los noviazgos deben de ser no tan largos, porque eso también aburre. Mira, uno, yo creo que uno nunca máximo se termina. Un año, a mí me faltaba como decir, yo me casé hoy y mañana cumplí 1 año. Eso me encantó. Imagínate, y me pareció mucho tiempo, debe de 6 meses por ahí. Mira, lo que pasa es que es muy difícil conocer a las personas, ¿no? O sea, tú, uno dice, ay, pero es que más o menos cuánto tiempo, no, para conocerlo bien. Yo tenía 5 años conociendo a mi esposo. A eso iba. Tenían de repente otro tipo de relación, de amistad, exactamente. De repente una relación laboral, o que de estudien juntos. De amistad laboral teníamos nosotros. O que estudien juntos también y se conozcan durante bastante tiempo. Oye, de repente, bueno,
chispazo, un chispazo ahí. Que es, sí, de repente, ay, resulta que bueno, que sí, caramba, se dio el chispazo. Y entonces dura el noviazgo poco porque ya se conocen porque, bastante. Exactamente. Pero yo no sé, yo creo que un año mínimo debería de estar mínimo un año. Aunque uno nunca termina de conocer a las personas, pero bueno, tú por lo menos mínimo bien un año. Cuando convives, por eso que dice que el matrimonio, el primer año es el más difícil. Por ahí yo he escuchado, sí, que hasta de 5, y después de 7. No, viene el primero, después viene los 7 años. O los 5 años, que hay parejas también que tienen problemas. Bueno, hay que aprovechar la luna de miel, lo único que les digo. Sí. Vamos con la pregunta, Xiomara. ¿Tendremos hijos? Esa será la primera pregunta. Cuando uno está, o sea, no que no después que le digas que sí. No, eso no se pregunta después que le dices que sí. Eso se pregunta cuando están enamorados y están pensando en casarse. Cuando están pensando en formalizar la relación. ¿Tendremos hijos? Antes de casarse, las parejas deberían discutir honestamente si quieren tener hijos. Sí, porque esa es otra que la sociedad te impone, ¿verdad? Porque eso lo ves tú en todas las familias. Cuando una mujer, un hombre, ya tienen más de 30 años, empiezan, bueno, mijito, y tú no te vas a casar. Bueno, mijita, ¿y para cuándo lo vas a dejar? Oye, lo apuran a uno, tanto como para casarse como para tener hijos. Y cuando ya estás casado, entonces empiezan, ajá. ¿Y cuándo nos traen los nietos? Esa es otra. ¿Y cuándo? Ay, chica. Acá, y eso es otra que tú, lo que tú estabas diciendo ahorita, del que empiezan las tías, las hermanas, las que son. Todo el mundo. Cuando, ay, mira, tienes cuántos años, porque no te has casado, ¿y cuándo te vas a casar? Eso sí es. Sí, molesta. Molesta, a mí sí me molestaba eso, pero ¿qué les interesa cuando yo me quiero casar y cuando no me quiero casar? No, y que es como que una imposición de la, sí, sociedad. De la sociedad. Yo a veces me pongo con. Yo tengo varias amigas, Xiomara, que son mayores que yo y no se casaron y no lo piensan hacer. Claro, entonces, ellas agarran y dicen, pueden tener, sí, su pareja, por supuesto, y no se quieren casar, pues con tú sabes papel. Tú sabes lo que ellas me dicen, no, y a veces ni eso, o sea, de repente tienen sus novios, pero en la calle, o sea, no de convivencia, pues. Entonces ellas agarran y me dicen, bueno, lo que pasa es que la gente casada es una broma seria, como ellos están casados y llevan las que llevan, entonces ellos necesitan ver a los demás que somos felices, vernos casados también. Sí. Entonces fíjate que ahí son unas villanas. Y por aquí tenemos otra que es, ¿qué tan importante es la religión? Bueno, eso nosotros los católicos nunca pensamos en eso. Yo no sé, no sé que sea otra religión la persona con que te vas a casar, que ya ahí sí es. Por supuesto. Va a haber como un. O tiene que haber un entendimiento, de hecho, pues si son pareja, tiene que haber un entendimiento entre los dos. O qué yo pareja, creo, o qué yo religión creo que, adquiere. Fíjate, por lo menos aquí cabe lo siguiente. Si son de la misma religión, como dices tú. ¿Qué tan importante es la religión? ¿Qué tan activos son en la religión, verdad? Exacto. ¿Qué tanto culto rinden a esa religión? ¿Qué tanto tiempo le dedican? Entonces yo creo que sí, sí es bastante importante. Y lo que dices tú, si son de religiones diferentes, ver si se van a casar por alguna de las dos. Exacto. Si alguno de los dos uno se muda, tiene que ceder. Se muda y se bautiza en la otra. O si simplemente viven en sana paz, cada quien con su religión. Que es difícil, porque la mayoría está en las películas, la ve uno. Que cuando son dos diferentes religiones, una de las dos tiene que ceder para hablar del otro. Eso se ve en la película. Yo en la vida real de verdad que no conozco a nadie en ese caso. No, yo tampoco. Tendría que ver esa película. Después me cuenta, Xiomara. Uh-huh. Ahorita vamos a escuchar un tema musical. Okay. Y ya regresamos con ustedes. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede. Y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Oh, 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 oh
me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Bueno, otra vez con nosotros aquí en el programa Así Somos por Radio Espartana 105.5. Vamos también a decir, vamos a decirle, a darle las gracias también a Perlavisión, que nos están viendo por acá. Ya les mandamos una foto para que la vean por el Facebook de Perlavisión, que no sé si lo tenemos por aquí el Facebook. No, no lo tenemos. Bueno, después se los voy a traer para que nos vean y vean al operador también que está por aquí, que se tomó su primera foto. Mira, acabamos de escuchar la canción de Chayanne, Humanos a Marte. Muy linda esta canción. Bellísima, el inolvidable, el inconfundible, el siempre bello Chayanne. Bello, siempre, mira todos los años un galán, que pasan. Un galán, y siempre está precioso ese cuerpo sin barriguita, bueno, que tiene que cuidarse porque ay, pero artista. Todo, él vive de eso, claro. Sí, es su imagen. Mira, y bueno, quería decirle a nuestra gente, a nuestra audiencia, que el día domingo a las de 7 a 8, no dejen, bueno, todos los fans, los que les encanta Elvis Presley, va a haber un concierto allí en Radio Neo Espartana, que lo hace todos los domingos, pero esta vez va a ser el de Elvis Presley, de 7 a 8 el día domingo. Así que ya no saben, sintonícenlo, no se lo pierdan, a los fanáticos, bueno, del El Rey. Ay, sí, el rey de toda la vida, porque bellísimo también. A mí me fanático también, sí, de Elvis Presley, me fascina mucho, todavía oigo sus canciones, bellísimo. El caramba, cuando escandalizó a la sociedad con aquel movimiento de cadera, oye, aquellos sí, bailes. En esa época, ay, que Dios. Era, imagínate. Sí, era bueno, un escándalo. Un escándalo, exacto, pero lo hacía muy bello, muy bello. Totalmente. Vamos a seguir con las preguntas, amigas, ya saben, pongan atención. Y ustedes, chicos, también prepárense para cuando les hagan la pregunta, bueno, ya saben qué responder. Bueno, según sus sentimientos, por supuesto, lo que quieran, porque no vayan al matrimonio engañando, por favor, eso no se hace, hay que ser honestos. Y sobre todo, bueno, a esa hora, porque el matrimonio es algo trascendental en nuestras vidas, entonces hay que ser sinceritos desde el principio. Mira, la tercera pregunta, bueno, claro, es que el dinero es muy importante en la vida y bueno, el matrimonio pues también. Aquí preguntan, ¿tu deuda es mi deuda? Esa es una pregunta muy razonable. Es importante saber cómo se siente tu pareja frente a la autosuficiencia financiera y si espera que los recursos se separen. Si hay una discrepancia importante entre tus ingresos y los de él, pueden crear un presupuesto de acuerdo con los ingresos proporcionales. Claro, eso. Poner un pote, ¿no? Lo que uno claro. Dice un pote, o sea, tu mitad, mi mitad, y ahí está lo de la familia. Fíjate que yo no, bueno, cada quien hace, como dice el dicho, de su vida lo que quiere, pero
en este momento, en el caso de esto, yo veo, he escuchado parejas que no, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Así no, yo no estoy de acuerdo, porque si tú te casas, hay un convenio, ok, un matrimonio es un convenio que se debe respetar. Si hay deuda, es de los dos, adquirida. Los dos tenemos que ayudar. Bueno, caso. Depende de qué. Tú te imaginas que llegue el esposo, no así ni el tuyo ni el mío, que llegue el esposo de alguien y le deje un mono en la tarjeta por haberse ido a rumbear un fin de semana, pero que se lo haya bebido en caña. Ay, no, mi amor, yo esa deuda no me la calo. Eso depende de la pareja, porque, conchale, tú conoces a tu pareja y tú sabes lo que va a hacer, lo que va a hacer. Cuando hay la comunicación y ninguna pareja, yo pienso que te va a hacer eso, a menos que no haya respeto, no haya nada en esa pareja, ¿verdad? Xiomara. Porque todo lo que hagamos no lo decimos, tenemos que decirlo. Por eso te digo, depende de la pareja. Hay cosas de cosas y casos de casos. Depende de la pareja, si la pareja se lleva bien, si la pareja hay comunicación, si la pareja se dice todo, esto... Claro, comunicación, salimos adelante. Viste, aquí nos está apoyando... José. Comunicación, eso es todo. Seguimos. Sí, con la cuarta pregunta. ¿Qué tan importante es el sexo para ti? Se la dejamos a los oyentes. Se lo damos a los oyentes, respondan eso, porque ustedes saben que, bueno, en este horario no podemos estar hablando mucho, pero es importante esa pregunta, tanto el tiempo, los horarios, la exclusividad, la fidelidad y todo aquello. Bueno. Vamos con la quinta. ¿Puedes soportar que haga cosas sin ti? Oye, eso sí es importante, ¿sabes? Porque hay gente que quiere, tú sabes, exprimirte hasta el último segundo del día, hasta el último segundo de todas las semanas, de todos los meses. Entonces yo creo que cada quien necesita su espacio. De repente hay actividades que pueden compartir juntos, ¿verdad? Sobre todo si todavía no hay niños. Pero también hay que respetar el espacio de los demás. De repente a mí me gusta muchísimo escuchar música y suponte que a mi pareja le guste muchísimo leer. Entonces yo no puedo pretender, ¿verdad?, que él se siente conmigo todos los días a escuchar música. Caramba, si el pobre hombre quiere un ratico, unas 2-3 horitas para sentarse en su sofá tranquilito y leer, hacer una lectura en silencio sin que nadie te moleste, me parece que es muy importante. No, tiene que haber, entonces, claro, por supuesto, hay que tener espacio para cada quien. Respetar la privacidad de cada quien. Fíjate, al formar un matrimonio, algunas personas esperan conservar su independencia en ciertas áreas. Claro, ciertas áreas. Por supuesto, respetando lo que de que si ya te casaste, hermano, tienes que sentar cabeza. No puedes andar haciendo tu vida de soltero por ahí todavía. No, ya eso queda no, en el pasado. Igual si no te casaste, si decidiste unirte a una pareja, ok, también igualito debe ser el respeto, porque es como si fuese tu esposa. Pues de hecho, existe, eso es legalizado. Claro, ya aquí en el país de tener tanta población en esa situación, ya la ley lo ampara, pues que es el concubinato, si no me equivoco. Creo que sí es el concubinato. Bueno, tenemos otra por acá que dice: ¿qué admiras de mí y cuáles son las cosas que más te molestan? Buenísima esa pregunta. Claro que sí, está excelente. Me parece buenísimo. Ajá. Un matrimonio debe ir más allá del enamoramiento, por supuesto, muy importante. Y la química inicial. Deben conocerse bien sus manías, obsesiones, inseguridad, complejos, lo bueno y lo malo, así es. Y deben admirarse, eso no es todo. Eso es muy cierto. Oíste, cuando uno está de novio es una cosa. Pero cuando uno ya comparte, que ya convive el día a día, claro, con la persona, realmente ahí es donde tú conoces a tu pareja y él te conoce a ti. Porque hay cosas que... Es que así es, imagínate, por ejemplo, claro. Yo tengo una que te puedo contar. Te puedo contar una que te voy a contar. Cuenta. Mira, cuando nosotros ya el primer año de matrimonio, habían, por ejemplo, a mí me molestaba, por decir, la crema dental, que me la dejaran, que se botara la crema dental, eso es la toalla pelea. Que la jugaran. Mira, yo duré que se lo decía y nada. Ah, bueno, entonces un día agarré, ya estaba que no sabía qué hacer. Me fui al baño y empecé a colocar papelitos por todos lados, los pegué, pasé toda la mañana haciendo... ¿Los papelitos amarillos? Los papelitos, no, y todo lo que no me gustaba se lo decía, concha, por favor, con cariñito, por favor, no la crema no la deje con que se bote, ni la toalla no la deje arrugada, así todo lo que yo sentía. Muchacha, ni se me olvidó de eso que yo puse. Eso fue en la mañana, nos fuimos a trabajar. Cuando llegamos en la noche, él entra al baño y oigo aquella carcajada. Muerto de la risa, claro. Pero funcionó. Lo que no funcionó con su mamá,
el desorden. Imagínate. Funcionó conmigo cuando se lo hice, más nunca se lo olvidó. Tú me alegra. Al baño, bueno, baño, la crema, todo perfecto. Ya saben, muchachas, agarren dato ahí, porque yo tengo mucha gente con la que no he podido con el desorden. Mira, vamos ya con la última pregunta. La última, porque ya, mira. Sí, ya, ya tenemos, el tiempo nos consume, señores. La última es, ¿cómo nos ves en 10 años? Ajá. Importantísimo. ¿Cómo se ven en el futuro? Tener en mente la respuesta a esta pregunta puede ayudar a que la pareja enfrente un conflicto mientras trabaja hacia las metas definitivas de la relación. Dime, Xiomara. Pero fíjate, yo pienso, ¿cómo lo ves en...? Por supuesto que si se llevan bien y las cosas mejoran, la finanza y todo, se llevan bien, así allá, tú sabes que hay que estar en las malas y en las buenas. Siempre uno tiene unas bajas y unos altos, entonces eso se debe de respetar. Exactamente, luchar hasta donde el cuerpo aguante y, bueno, seguir adelante y también dar la oportunidad, pues, al tiempo, no, a los años. Si es del físico, es muy bonito envejecer juntos. Ay, sí. Eso es muy lindo. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, todo más bonito, pero ya estamos finalizando. Aquí nos están haciendo seña que cuando ya estamos finalizando el programa. Así es. Bueno, mis amigos, les agradezco, pues, la sintonía, la compañía, también a través de www.perlavisionradiotv.com, donde nos ven y nos escuchan, caramba, de Margarita para el Mundo. Muchas gracias por su compañía y a ustedes que nos acompañan también a través de Neoespartana 105.5 FM. Recuerden, ahora, a partir de esta semana, todos los miércoles y jueves de 10 a 11 de la mañana. ¿Qué les puedo desear? Un feliz fin de semana. Recuerden usar el cinturón de seguridad. No ingieran bebidas alcohólicas si van a conducir. Y si lo hacen, por favor, cedan las llaves. Bueno, así es. Bueno, les debo la, por el apuro de este programa, no vimos la Resaltando un Valor, o sea, la decimos para la semana que viene. La semana que viene, se los damos doble. Se los damos doble, sí, así es. Entonces, bueno, llegamos al final del programa. El programa Sí Somos por Radio Espartana 105.5. En los controles, José Marcano. En la producción, Xiomara Carrillo. El productor de la emisora, Carlos Mier Hoffman. Hoffman, ¿no? Como dicen por ahí muchos, Hoffman, con F. En los micrófonos, Xiomara Carrillo. ¿Y quién habló con ustedes? Noris Hernández. Bueno, será hasta el día miércoles y jueves y se van a quedar con el programa Espartana Deportiva. Escúchenlo, que es muy interesante y muy bueno. Será chau, chau. Hasta el miércoles. Chau, chau. Este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de la Gobernación del Estado Nueva Esparta y el gobernador Carlos Mata Figueroa. En la falda del Cerro de la Zanja, ya Margarita adorna con afán. Carlos Mata Figueroa, cumpliendo con Nueva Esparta. Publicidad. Carlos Mata Figueroa es un gerente eficiente. Gracias al gobernador Carlos Mata Figueroa, el presidente Nicolás Maduro envió a Nueva Esparta 8 camiones cisterna.